Rodillita para el reporte semanal. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se hace 10 pataditas, 10 nada más. ¿También hace dominaditas? De pataditas con mi ex. Con 70 años va a hacer pataditas. 3, 4, 7, 8, 9. ¿Usted es pelotero? Soy un pelotero frustrado. La gente en las calles ya está preparada para seguir disfrutando del Mundial de Qatar 2022. Encendiendo el balón latino con hazañas que sorprenderán a más de uno. Juan Carlos y José Antonio Figueroa, más conocidos como los hermanos Patadita, van calentando porque esta mañana en reporte semanal romperán un nuevo récord bajando del Cerro San Cristóbal. Sí, escuchó bien. Desde lo más alto del Cerro Apu de Lima. Hoy los hermanos Patadita van a romper un nuevo récord. Hoy vamos a bajar todo el Cerro San Cristóbal, ¿verdad? Claro, hoy día estamos dispuestos a batir el récord mundial. Otra vez, después de muchísimos años atrás, trataremos o intentaremos bajar desde la cruz del Cerro San Cristóbal. Sí. ¿El clima cómo está hoy día? ¿A favor o en contra? Está en contra, hay bastante viento, el sol ha salido y dificulta sobre todo el viento, el vientazo. Aquí inicia el nuevo récord de los hermanos Patadita. Paran allá. Esto es el reto Patadita en las calles de Lima. Aquí en Reporte Semanal damos inicio a los retos Patadita. ¿A quién no le ha caído un balón en sus pies por la calle? ¿Es pelotero? No tanto, más o menos. ¿Más o menos? Claro. ¿Cuántas dominadas puede ser? ¿10? 10, 20. 20, ya, 20, ya. 20 dominadas. Vamos, a ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seguramente sean muchos los que se sientan identificados con esta escena. Con el balón en plena calle, demostraremos quién podría superar a los verdaderos magos del balón. Reto Patadita para el reporte semanal. ¿Cuál es tu nombre? Miranda. ¿Cuántas te haces? Lo que... Sorpresa, ya, a ver, vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, vieja, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, diez. 12, ya está, ya. Llega así, cabecito de premio. Bien. Vamos. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Ahí va. Vamos. Y Messi, pues. Y Messi, ¿ah? Ahí está, ¡epa! Con pechito, ¿eh? Están calentando. Claro. ¿Cuántas pataditas te puedes hacer? No sé, 40, 50. ¡Ya comienza! Vamos, vamos. Así la conoce, ¿ah? Dale, ¿Qué nombre, madre? Isabel. Isabel. ¿Cuántas dominaditas me puedes hacer? Tres. Tres. A ver. Con su camiseta, todo ya. Ya. ¿Cuántas, ah? 20 rodillas. Ahí vamos. Estoy calentando. Ya, ya.
está calentando, está calentando. El nene Balotelli. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para acá, caballero, ¿cuál es su nombre? Alex. Alex. ¿Cuántas dominaditas puede hacer? Unas tres. Unas tres. ¿Ya? Ahí está, mira, mira. Bien, bien. Los hermanos Patadita dejaron a todos boquiabiertos al cumplir un nuevo reto de cabecear desde la cima hasta las faldas del Cerro San Cristóbal con la pelota latina. Han pasado 22 años. Al ver que nadie lo hace hasta ahora, lo hicimos otra vez el año 2014, como una previa a la inauguración del Mundial Brasil 2014. Hoy van a batir un nuevo récord. Y hoy vamos a batir un nuevo récord mundial. Claro, con Latina, con el programa Reporte Semanal, que gracias a ellos estamos acá en el Cerro San Cristóbal para batir un nuevo récord. Una hazaña que duró casi 2 horas de trayecto. Los hermanos Patadita. Vienen desde arriba bajando, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? ¿Usted le hace? No, no creo. ¿Cabecita nada? Nada. ¿Dominadita? En bicicleta puede ser, ¿ah? ¿Eh? ¿Quiénes son, ah? Los Figueroa, los hermanos, los Patadita. ¿Conoces? Claro, por supuesto. ¿Trayectoria? Bueno, bueno. ¿Tú también te haces cabecitas o no? Claro, por favor. Ahí bajo, abajo, córranme. Completando así el reto Qatar 2022. 1:57 es lo que ha transcurrido bajar desde el Cerro San Cristóbal de la Cruz, batiendo un nuevo récord con los hermanos Patadita. Chicos, lo lograron, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Bueno, sí. Sudando, ¿eh? Bueno, sí, cansado, sobre todo. La concentración también cansa, ¿no? Está concentrado durante más de 1:30, más 1:40, 1:50. Esa es una concentración bárbara para no permitir que la pelota caiga al suelo. Tengo una duda yo. ¿La cabeza no tienen algo ahí, nada? Nada. A ver, ¿tú? No, no hay imán. No hay imán, nada. ¿Algo de...? No, no hay imán. Solamente la concentración es también el buen dominio de pelota. ¿Quién creen que yo también puedo hacer esa hazaña así con...? ¿Me pueden enseñar algunos trucos? No, se puede. Así ya. Se comienza, así nosotros hemos comenzado fallando, pero lo hemos logrado porque con la perseverancia se logran las cosas. Uno no ha nacido sabiendo y con la práctica todo se logra. Y a usted solamente le falta práctica porque ha golpeado bien al balón. Vistiendo camisetas del blanquirroja, el mensaje de vida que los hermanos llevan los alienta a seguir soñando con nuevos retos. Más nos vamos a los colegios para promover, incentivar el deporte y ahí estamos más metidos en los colegios a nivel nacional. Sin duda, la gente en las calles de Lima está preparada, o al menos eso parece. La pelota latina seguirá recorriendo la ciudad, poniendo a prueba a quien se cruce en su camino, buscando a los magos del balón.